ます愛します心注ぎただあなただけ慕い求めますイエス愛しますイエス愛します愛します Thank you.
今日はこう正月ということでですね、なかなか普段会えない人とも会うことができて感謝です。 Normalmente nosotros no nos cruzamos, no nos vemos en los cultos normales. はい、本当に、共に兄弟姉妹共に集まれることを感謝いたします。 Pero damos gracias porque podemos nos encontrar con los hermanos. はい、新しい年になりました。 Y entramos en un nuevo año.今年どんなことがあるかは分かりません。No sabemos lo que va a pasar y suceder en este año. でも今年主が私たちの歩みの中に、この教会の中に何か新しいことをしてくださることを求めていきたいと思います。でも、pero queremos buscar a Dios para que en este año Dios pueda nos revelar las cosas nuevas a nosotros y a nuestra iglesia. 聖書の中にこういう言葉があります。En la Biblia hay un versículo así. 目が見たことがないもの。Las cosas que ojos no vieron. また耳が聞いたことがないもの。Las cosas que oídos no escucharon. また人の心に思い浮かんだことがないもの。Y las cosas que no penetraron en el corazón humano.神は愛する者のためにこれらのものを備えてください。Es lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Amén. Amén. 神を愛する者のために、神様は素晴らしいものを用意しておられるんです。Dios tiene preparado para lo que los aman cosas hermosas. それは今まで考えたこともなかったようなこと。Algo que nunca nosotros imaginamos y pensamos. 見たことも聞いたこともなかったこと。Tampoco las cosas que vimos y escuchamos. 全く新しいことです。Quiero decir cosas nuevas. どうしたら私たちはこの神様の新しい恵みとまた祝福をいただくことができるのでしょうか。De qué manera nosotros podemos recibir la gracia y la bendición de Dios? はい、御言葉を開いてみたいと思います。Vamos a abrir la Biblia. ルカによる福音書の5章です。Lucas capítulo 5. 有名な御言葉です。Es un versículo muy conocido. それではルカの5章の37節と38節を一緒に読みたいと思います。Lucas capítulo 5 versículo 37 y 38。はい、見つかりましたらそれぞれの言語で一緒に読んでみましょう。 Cada uno en su propio idioma vamos a leer juntos. Amén. Diz assim: E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, o vinho novo arrebentará a vasilha, se derramará a vasilha e estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro novo. Vamos orar.恵み深い天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。Misericordioso Dios, queremos alabar su nombre.新しい年をお与えくださり感謝いたします。この一年の最初の日、私たちはあなたの前に共に集いました。天地の創造主である真の神様を礼拝しました。あなたこそ唯一の神です。あなたこそ天地を作られた真の神です。あなたこそ栄光を受けるべきお方です。心からあなたの皆を褒めたたえます。これからあなたの御言葉に耳を傾けてまいります。Estamos aquí listos para poder inclinar los oídos en su palabra. 主よ、お語りください。 Señor, hable con nosotros. 主が私たちに願っておられることを知ることができますように。 Que nosotros podamos conocer las cosas que el Señor desea para nosotros. そしてそれを行うことができますように。 Y que nosotros podamos poner en práctica. 聖霊様、助け導いてください。 Espíritu Santo, guíanos. これからの時間を聖霊様の手にお委ねいたします。 Y entregamos ese tiempo a las manos del Espíritu Santo. イエス様の御名によってお祈りいたします。 Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. イエス様はこのように言われました。 Jesucristo dijo de esta manera. 38節。 Versículo 38. 新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。 Un vino nuevo debe ser puesto en odres nuevos. はい。じゃあまず日本語で言ってみましょうか。 Vamos a decir en japonés. はい。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。はい、次はこれはスペイン語ですか？あ、ポルトガル語。はい、じゃあポルトガル語でいきましょう。Vamos ler em português. はい。Mas vinho novo deve ser deitado em odres novos. はい。じゃあ今度はスペイン語でいきましょう。はい。Vamos em espanhol. はい。Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y uno a lo otro se conservan. Amém. 感謝します。この言葉は
パリサイ人や律法学者たちの批判に対するイエス様の答えです。Esa es una respuesta que Jesús dio a los fariseos y a los escribas por una crítica. このパリサイ人や律法学者たちはイエス様の弟子たちのことを批判しました。Los fariseos y los escribas empezaron a criticar los discípulos de Jesucristo. 33節に書いてありますけれども、versículo 33、ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちが断食しているのに、どうしてイエス様の弟子たちは断食しないんですか？ Dice que los discípulos de Juan oran y hacen ayuno, pero ¿por qué los discípulos de Jesús no lo hacen? まあ、イエス様はパーティーが大好きだったです。Jesús le encantaba las fiestas. もうラティノスの人たちみたいですね。Como latinos. もう昨日も食べて。Ayer se comió. その前のクリスマスも食べて。Y Navidad se comió. いつも食べてますね。Y siempre estamos comiendo. 楽しい、この大晦日でした。Fue un año nuevo, una pasada de año muy alegre. もう日本の大晦日はもうとても静かですね。Pero la pasada de año de Japón es muy calmo, muy silencioso. でもペルーやブラジルでは大晦日は大騒ぎですね。Pero en Perú, en Brasil es una grande fiesta. ね、このカウントダウンするんですよね。Y hacen contagio regresiva. そして12時になると花火が上がるんですよね。Y cuando se da la medianoche se explotan los fuegos de artificio. そしてみんなフェリスアンノヌエボというわけですね。Y todos empiezan a decir Feliz Año Nuevo. 日本でそれやったらね、警察が来ますから気をつけてください。日本のアセベネラポリシア。本当にあの賑やかで楽しいですね。Y algo muy divertido. でも思いました。Pero he pensado. 静かなのは日本だけなんだな、特別なのは日本だけなんだなということが分かりました。Pero un país silencioso sube que solamente Japón. アメリカや中国でもやっぱり同じようにですね、この賑やかに過ごしますから。Sí, los Estados Unidos, la China es siempre así, muy alegre. はい。まあでもこの南米の人たちはこのパーティーが好きですけれども。Pero me encanta la fiesta de los latinos. イエス様もよく弟子たちと共に食事をされていました。Y también Jesús siempre comía con los discípulos. そのことをパリサイ人たち、律法学者たちに批判されました。Y Jesús fue criticado por los fariseos y por los escribas. ね、パリサイ人や律法学者たちは律法を忠実に守る生活を送っていました。Fariseos y escribas eran personas que cumplían detalladamente y rigurosamente las leyes. ね、この律法というのは神の民が神の民として聖別されるためのものです。Las leyes eran dadas al pueblo de Dios para ser consagrados. 律法というのは神の民が神の民として清い生活を送るためのものです。Las leyes eran para el pueblo de Dios para vivir una vida consagrada y una vida santificada. パリサイ人や律法学者たちも初めは純粋な気持ちでこの律法を守り行っていました。De principio, los fariseos y escribas también conservaban y obedecían las leyes con corazón puro. でも彼らはちょっと真面目すぎました。Pero ellos hacían algo muy detallado, muy serio. あまりにも完璧に律法を守るために律法を守るための他のルールを作ったんです。Para poder cumplir con las reglas o con las leyes, he creado otras nuevas leyes. 律法を守るための他のルールを作ったんですよ。Ha creado reglas para poder cumplir las leyes. そしていつの間にかそのルールを守ることが目的になってしまいました。Y pasaron que su oficio, objetivo era cumplir solamente las reglas y las leyes. 1日に3回祈らなければなりませんとか。Por ejemplo, debemos orar un día tres veces. 1週間に1回は断食しなければなりませんとか。Y una semana debemos hacer ayuno. いろいろなルールを自分たちで作り始めたわけなんです。Ellos por sí solo empezaron a crear reglas. そういう中でイエス様の弟子たちが断食をしないで食事をしていた。Y dentro de esas reglas,vieron que los discípulos de Jesús no hacían ayuno, pero estaban solamente comiendo. だからこの弟子たちを批判したわけです。Es por eso que los fariseos y escribas criticaron a los discípulos de Jesús. 彼らはこのパリサイ人たち、律法学者たちは古い考え方や古いやり方に心ね、囚われていました。Los fariseos y escribas ya tenían un pensamiento muy antiguo. Estaban dominados por este pensamiento. 彼らは古い考え方、古いやり方に囚われていたので、イエス様がくださる新しい恵みを体験することができなかったのです。Como los escribas y fariseos estaban atados por un
antiguo pensamiento, ellos no podían recibir los nuevos mandamientos de Jesucristo. Es por eso que Jesús dijo estas palabras. Un vino nuevo se debe poner en odres nuevos. ¿Ustedes conocen lo que es odres? ¿Ya vieron? Vamos a ver. Ayer estaba procurando en la internet. なかなか見つかりませんでした。はい。でですね、他の写真もあったんですけどもね。Había otras fotos。ね、あの、まあ、これはこのこれが革袋ですね。Ese es un odre。あの動物の革で作ったこの袋です。Es una bolsa hecha de cuero de animal。ね、まあ、羊とかですね、ヤギとかですね。De ovejas, de chifus。だからよく見るとね、動物のなんか足の跡とか首とか尻尾の跡があるんですよ。Y hay los restos de, como se dice, de las patas, de la cola, del cuello. だからね、他の写真はね、もっとリアルでした。Otras fotografías eran más reales. だからちょっと気持ち悪いので、ね、出しませんでしたけれども。Y nos pareció un poco feo, por eso no puse aquí. この中に水とかワインを入れていたわけですね。Aquí se ponen los vinos y el agua. ね、でも革製品ですから使っているうちにだんだんだんだんね、硬くなってしまうんです。Y si como el material es de cuero, mientras se usa, se seca. ね、弾力性がなくなってきます。La elasticidad va se perdiendo. でも新しい革袋っていうのはまだ伸び縮みします。Pero un odre nuevo se puede se esticar. でこの新しいブドウ酒っていうのはね、発酵してるんです。まだ発酵してるんですね。Porque sabemos que el vino nuevo está en proceso de fermentación. わかりますか？このね、コーラやサイダーの泡がジュージュー出てるような状態です。Está como si la gaseosa del Coca-Cola y la cider el gas.Así está el vino. ね、でこの、 あの発酵が活発なブドウ酒を古い革袋に入れるとどうなるか。¿Qué pasa entonces si pone un vino nuevo que está en proceso de fermentación en un odre antiguo? ね、中でどんどんどんどん発酵が進みますから。La fermentación poco a poco va a estar haciendo en proceso. その古い革袋硬いのでそれを破ってしまうんです。Entonces el odre antiguo que ya está duro seco por falta de elasticidad va a reventar. そうすると革袋もダメになっちゃうし、新しいブドウ酒もダメになってしまいます。Entonces va a perder el odre antiguo y también el vino nuevo. ですから新しいブドウ酒は新しい革袋に入れなければならないんです。Entonces el vino nuevo debe se poner en odres nuevos. 新しい革袋はまあなんですか、弾力性がありますね。El odre nuevo hay la elasticidad.ですからブドウ酒が発酵してもその発酵の圧力に革袋が耐えることができるわけです。Entonces cuando se pone un vino nuevo dentro de un odre nuevo por la elasticidad él puede aumentar y disminuir、ね、ですから新しいブドウ酒は新しい革袋に入れなければなりません。 Entonces el odre nuevo debe poner el vino nuevo en odres nuevos。 これはイエス様は何を言おうとしているのでしょうか。 ¿Qué quiso decir Jesús con esto?、ね、古いものに新しいものを取り込もうとしてもそれはできませんってことです。 Y si cosas nuevas con pensamientos o maneras antiguas no va a tener éxito、ね、古いものに新しいものを取り入れようとしても古いものは新しいものに耐えられないんです。 Aunque quiera adaptar cosas nuevas en las cosas y pensamientos antiguos no va a poder soportar y hacer。 古いものも破壊されるし新しいものも無駄になってしまいます。 Las cosas antiguas va a se perder y las cosas nuevas tampoco va a se perder。 わかりますか？ですから新しいものは新しいものに入れなければならない。 Entonces las cosas nuevas debe se adaptar en cosas nuevas。 神様は私たちに新しいことをしようとしておられます。 Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestras vidas。 新しい恵みを与えようとしておられます。 Quiere nos dar una bendición nueva。 新しい道を示そうとしておられます。 Quiere nos demostrar un camino nuevo。 新しいことをしようとしておられます。 Y quiere hacer cosas nuevas。 でもその神様の新しい恵みを受ける私たちが新しい器になってなければ受け止められないということです。Pero nosotros para recibir las cosas nuevas que Dios quiere nos dar, nosotros debemos ser un vaso nuevo. 神様は一人一人に新しい恵みを与えてくださいます。 Dios quiere dar bendición nueva para cada uno de nosotros. でもそれを受け止めるためには私たち自身が新しい革袋にならなければなりません。 Pero para podemos
agarrar y tener eso, recibir de Dios, debemos ser un odre nuevo. Un odre nuevo. Vamos a decir. Nuevo odre. ¿Español? じゃあね、隣の人にね、何語でもいいから言いましょうね。 No importa el idioma, diga que el mando está. 新しい革袋になりましょう。 Vamos a ser odres nuevos. 新しい革袋になりましょう。 Nuevo odres. Nuevo odres. Nuevo odres. Odres, odres, odres. ですね。この新しい革袋になるということはどういうことか。 ¿Qué significa ser un odre nuevo? Yo pienso que puede decir tener un corazón nuevo. Con un corazón nuevo debemos recibir la bendición de Dios. Un corazón nuevo, ¿cómo es? En primer lugar, un corazón que es fácil de ser enseñado. Un corazón que es fácil de ser enseñado. Un corazón humilde y con sentimiento de a querer aprender. Cuanto más tiempo de cristiano tenemos, tenemos más conocimiento. Y pasamos a pensar que tenemos ya conocimientos bíblicos. Y pasamos a pensar que somos correctos y justos. Pero este es el peligro. 私たちは常に謙遜になって学ぶ姿勢を持たなくてはなりません。 Nosotros debemos siempre ser humildes y tener la actitud de querer aprender. 神様についてもっと知らなくてはなりません。 Debemos aprender y saber más de Dios. 聖書についてもっと知らなくてはなりません。 Debemos conocer más sobre la Biblia. また聖霊とその恵みについてもっと知らなくてはなりません。 Y debemos saber más sobre el Espíritu Santo y las bendiciones de Dios. 特に私はこの聖霊とその働き、その恵みについて皆さんにもっとよく知ってほしいと思っています。 Y deseo que ustedes tengan más conocimiento sobre el Espíritu Santo, su acción. なぜならば聖霊についての教えがすごくこう狭まれてしまっていることが多いからです。Porque la mayoría de las veces el pensamiento o el conocimiento sobre el espíritu está muy pequeño el conocimiento sobre el Espíritu Santo. ある教会やある Muchas iglesias dicen que no hay la acción del Espíritu Santo en días actuales. Muchas iglesias dicen que no es necesario tener los dones del Espíritu. Muchos dicen, nosotros tenemos la Biblia, no necesitamos de la acción del Espíritu Santo y tampoco de los dones. Y dice que hablar en lengua ya terminó. Está escrito que en la iglesia no se puede orar en misterios. Por eso no se puede orar en misterios en la iglesia. Un pensamiento muy angosto, apretado. Un pensamiento que está solamente en un... desinclinado. そうですね。で、そういうことを偉い先生たち、牧師たちが言うとね、あ、本当にそうかなと思っちゃうわけですよ。 Y cuando los pastores muy conocidos de respeto dicen, las personas se contentan con este pensamiento. でも、偉い先生が何と言うかが大切なことじゃありません。 Pero lo que dicen los pastores importantes, eso no es lo importante. 聖書が何と言ってるかが大事です。 El importante es lo que dice la Biblia. 私たちはその間違った考え、もしも聖霊について狭い考え方や偏った考え方があるなら、それを捨てなくてはなりません。 Si hay un pensamiento muy desinclinado sobre el Espíritu Santo y los dones, nosotros debemos botar ese pensamiento. そしてもう一度減り下って、この聖霊について、聖霊の恵みや聖霊の働きについて学ぶ必要があるのです。 Y con mucha humildad nosotros debemos aprender más sobre el respeto del Espíritu Santo y la acción, los dones del Espíritu. そうすると、この聖霊の恵みを
また自分自身が体験できるようになります。E sendo assim, nós todos vamos poder ter uma experiência própria sobre o Espírito Santo. イエス様は種まきの例えの中で聞く耳を持つ者になりなさいと言っています。Jesus dijo a ditar la parábola de la semilla que tenga oídos que escuchen. はい、聞く耳を持ちなさい。Tenga oídos para escuchar. それはどういうことか。Qué significado? 御言葉を素直な柔らかい心で受け止めなさいということです。Y si con corazón blando reciba la palabra de Dios. 道端のような固い心ではいけません。No se puede tener un corazón como del camino duro. またこのエゴとかプライドという石がゴロゴロしたところで心で御言葉を聞いてはいけません。Y tampoco escuchar la palabra de Dios con un corazón como un estado de roca dura. またこの世のことなんていうかなこの世のことと関わり合いながら御言葉を聞くのではない。Y tampoco escuchar la palabra de Dios estando en el mundo. 本当によく耕されて。Debemos ser como amolecidos del corazón. 石や岩が取り除けられて。Debemos cultivar la tierra para sacar la piedra de los espinos. 雑草も取り除けられた心の状態で御言葉を聞いて受け入れなさいということです。Con corazón sin espino, con corazón preparado.Escuchen la palabra. その人は本当に御言葉が教える神様の恵みを体験することができるのです。Y esa persona va poder tener una experiencia, un aprendizaje con la palabra de Dios. ああそれは知ってるなんて言わないでください。Não diga, ah, yo sé sobre esto. ああそれは聞いたことがあるなんて言わないでください。Y tampoco diga, ah, ya he escuchado sobre esto. もしかしたら自分の考え方は狭い考え方であったり偏っているかもしれないです。Talvez nossos pensamentos estão muito angosto e desinclinado sobre a palavra. へりくだって学ぶ心を持ちましょう。Tengamos humildade e um coração disposto de aprender. 今年ぜひ皆さん聖書をよく読んで学んでください。Le pido que neste ano leiam bem a Bíblia e aprendam. はい、チャンスですよ、今日から。A partir de hoje é uma oportunidade. 今日から毎日聖書を読んで。A partir de hoje, todos os dias lendo a Bíblia. Estudando a Bíblia. 1年続けようと思うとね、大変だなと思うから。E pensando, vamos continuar um ano, é muito dificultoso. 今日やろうと考えてください。Pero digam, hoje dia vou fazer. 明日のこと考えない方がいいです。É melhor não pensar dia de manhã, né? で、明日になったら、あ、今日読まなきゃと思ってください。E quando chegar dia de manhã, diga, hoje tenho que ler. で、それを続けていけば1年続くことになります。E se puder continuar este tipo de pensamento, vamos poder lograr.Em um ano todo. ね、なんか時々ね、たまにはこのあその日読めなかったって日もあるかもしれません。De vez em quando pode passar que ah, não é lido. ね、でもその時ね、もう一回次の日から読み直せばいいんです。Pero neste caso, leiam del próximo dia. ね、あなたね、今日読まなかったらもうダメですよ、もうダメですってね、サタンはささやきます。El diablo dice, usted no ha leído hoy, ya no sirve. ね、もう今日一日読まなかったからもうあなたはダメです、もう読まなくていいですって。Dice, usted no ha leído este día, ya no es necesario leerlo más. サタンのその嘘に惑わされないでください。No sea engañado por las mentiras de diablo.たとえ一日あ読めなかった時があったとしても次の日からまた読めばいいです。Por más que no ha leído neste día, tenga la decisión, voy a leer el próximo día. 新しい革袋。El odres nuevos. それは教えられやすい心です。Un corazón fácil de ser enseñado. へりくだって学ぶ姿勢です。Un corazón humilde y con actitud de querer aprender. 2番目。En segundo punto. 新しい心。というのはそれは融通性のある心フレキシビリダーの心 Un corazón nuevo puede decir que es un corazón flexible、はい、この融通が効くフレキシビリブレですかフレキシブレこれは私たちの人生にとっても大切なことですよね Un corazón flexible es un corazónQue es necesario para nuestra vida. その時の状況や事柄に対応していかなくてはなりません。Y nosotros debemos nos adaptar conforme las circunstancias alrededor. 私たちの人生にはいろんなことが起こるからです。En nuestra vida suceden muchas cosas. もういつもいつも私が言うことですけれども。Algo que siempre les digo. もう皆さんは答えを知っています。Ustedes saben la respuesta. 人生の3つの坂。En la vida hay tres subidas. はい、上り坂と。
La subida, 下り坂と la bajada, descida, まさかですよ。Y lo que sucede lo imposible, impensable. 私たちの人生の中にまさかということが起こるんです。En nuestras vidas sucede algo que es impensable. 予定外のことが起こるんです。Sucede algo imprevisible. 考えてなかったことが起こるんです。Sucede algo que nosotros no imaginamos que iba a pasar. そういう時必要なのがこのフレキシビリダーです。En este momento es necesario flexibilidad. そう。この柔軟性というんでしょうかね。フレキシビリダー。はい。人間というのは変化を嫌うことがあります。El ser humano es una persona que no le gusta los cambios. いつもいつも同じことをしてた方が楽だし安心なんです。El ser humano se siente algo más seguro y es más fácil para él hacer todos los días las cosas iguales. 一つのことをパターンにしてそれをやれば楽だし安心ですよね。Y si, para el ser humano es más fácil y más seguro crear una forma y adaptarlo todos los días con esta misma forma, con este patrón. でもそれは形式的、表面的になってしまうという危険性があります。Pero hay un peligro que eso sea algo superficial, una forma.パリサイ人や立法学者たちはそうだったんですよ。Eso que aconteció con los fariseos y escribas. こうあるべきだ、こうであってはいけない、そのパターンがあったんです。Había una forma entre ellos que decidieron, debe ser así y así no puede ser. 彼らにはその柔軟性がありませんでした。Para ellos no había flexibilidad. だからイエス様を見ていつも批判してたわけです。Por eso siempre cuando miraban a Jesús lo criticaban. あ、イエス様はね、罪人たちと食事をしている。You see, Jesús está comiendo con los pecadores. パリサイ人やパリサイ人や立法学者たちはそれは理解できませんでした。Los fariseos y escribas no podían aceptar esto. ね、またイエス様はと弟子たちは手を洗わないで食べている。Y criticaban que Jesús y los discípulos no lavaban mano para comer. ね、イエス様や弟子たちは断食もしてない。Dice que los discípulos de Jesús no hacen ayuno. パリサイ人や立法学者たちはイエス様のすることをいちいち批判するわけですよ。Todos los momentos los fariseos y escribas criticaban a Jesús. 彼らにはもう弾力性、柔軟性というものがないんです。Ellos no tenían la flexibilidad y la elasticidad del corazón. 私たちも古い考え方や古いやり方にこう支配されてしまってはいないでしょうか。Será que nosotros no estamos siendo atados, presos, dominados por pensamientos y costumbres antiguos? 私たちの古い考え方や固定概念から解放されなくてはなりません。Nosotros debemos ser libertos del corazón que está atado por nuevas cosas que van a suceder. この固定概念というのは fixed idea ですね。Una idea fija. もう形に決まった考え方ですね。Un pensamiento que está ya...Formado. そういうものに支配されていると成長もないし発展もありません。Por una forma fija que se tiene, nosotros no vamos a ser liberados y tampoco tener crecimiento. この文明というのもいつもこの常識を超えてきたわけです。文明というのは何だ？シビリゼーション。シビリゼーション。文明というのはいいんだよね、文明ってね、はいつも常識、コモンセンスを乗り越えてきました。La civilización siempre ultrapasaron el bon senso. 例えばね、el sentido común. 昔の人はね、人間が空飛ぶなんて考えられなかったわけですよ。Antiguamente, la civilización no pensaba que el hombre iba a ir al volar. 誰かがね、空を飛ぶって言ったとしても、Aunque dijera, vamos volar un día. そんなのできるわけないって決めるわけです。Decidieron que es imposible. Fixed idea があるからですね。Había una idea fija. 固定概念というのはもうできる、できないんですね。Había un pensamiento fijo que no podía hacer o podía hacer. でも実際には人は空を飛べるようになりました。Pero de verdad vimos que el ser humano se voló. 昔人は、ね、月に行くなんて。ね、それは不可能だと思ってたことでしょう。Antiguamente pensaba que ir a la luna era algo imposible. 月に行く話はもうかぐや姫の話だけだと思ってたと思います。かぐや姫、あ、知らない。あ、いいです、じゃあね、昔話ですね。Dice que ir a la luna era solamente un pensamiento antiguo. でも今は人は月にも行くことができます。Pero ahora vemos que las personas pueden pisar a la luna. 今から30年とか40年、40年ぐらい前ですかね。
De ahora a 40 años atrás, 時計でテレビを見るなんて誰が考えたでしょうか。Dice, mirar la televisión por el reloj, ¿quién iba a imaginar? 皆さん今ねスマートフォン持ってるでしょ。あ、時計じゃなくて電話でテレビを見る。Ustedes ahora se puede asistir la televisión por el celular. 今みんなね電話で何でもやってるわけですよ。Ahora por un celular se puede hacer todo. 自分の決まりきった考えを超えることによってさらに新しい領域に行くことができるんです。Cuando nosotros ultrapasamos ese pensamiento fijo que se tiene, nosotros podemos entrar en una nueva frontera. 自分の古い考え方、やり方にこうとらわれないようにしなくてはならないと私もいつも感じています。Debemos hacer y yo también pienso que no podemos ser atados por los pensamientos fijos. もちろん古い考え方ややり方に対するリスペクトも必要です。Es claro que es necesario un respeto a los pensamientos y las acciones de antiguamente. いつも古いものを壊して新しくすればいいということでもありません。No quiero decir que debemos destruir los pensamientos fijos antiguos y crear cosas nuevas. 今の私たちは古い考え方ややり方の積み重ねの上に立っているわけですね。Nosotros estamos parados ahora en la actualidad.Dentro de los pensamientos fijos que antiguos. ですから今までのその考え方やり方を尊重する、リスペクトするということも大切です。Por eso es importante respetar los pensamientos de hasta hoy día. だけどそれに縛られてはならないんです。Pero no podemos ser atados por esto. それに縛られてはならない。No podemos ser presos por esos pensamientos.もっと別の方法があるかもしれない。Hay otra forma que se puede hacer. 神様もっと違うことをするように願っていらっしゃるかもしれない。Tal vez Dios desea hacer de otra manera. そういうことに対する柔軟性、フレキシビリダーが必要になってくるんです。Por eso es necesario en este momento aplicar la flexibilidad. これが新しい革袋なんです。Eso significa un odre nuevo. 昔の教会はまさかね、このドラムとかね、ギターとか、ね、使うなんて考えてなかったでしょ。Las iglesias antiguas no imaginaba que dentro de la iglesia iba a utilizar piano y también batería y guitarra. もうね、ドラムはサタンの道具だと思ってた人もいたかもしれません。Unos pensaba que la batería era una herramienta del diablo. でもそういう考えを超えて今ではいろんな楽器を使うようになっています。Pero ultrapasando esos pensamientos antiguos en la iglesia se utilizan varios instrumentos. それによってさらに礼拝が豊かなものになっています。Y vemos que el culto está más en abundancia. 私もいつも神様に祈り求めています。Y siempre yo oro y busco a Dios. 神様教えてください。Dios enséñame. どうしたらいいでしょうか。¿Qué debo hacer? あなたは何をするように望んでおられるでしょうか。¿Qué desea que nosotros hagamos?今自分に気がついてないことがあるかもしれません。Si algo que yo no estoy dando cuenta, どうぞ気がつけるように助けてください。Hágame posible que yo pueda me dar cuenta de las cosas. 今見てるけども見えてないものがあるかもしれません。Ahora estoy viendo, pero hay cosas que no estoy viendo. 見えるようにさせてください。Hágame posible que yo pueda ver. それはビジネスの世界でもそうでしょう。Sea también el mundo del negocio.みんなと同じことやってたらビジネスは成功しないです。Si todos hacen lo mismo, el negocio no va a tener éxitos. 今の人々や社会のこの隙間の部分、必要な部分を見つけてそこにこう働きかけていくわけですね。Significa encontrar una brecha que está dentro de las personas, dentro de los negocios, para poder entrar ahí. わかりますか？ちょっとなかなか表現しにくいですけども、Un poco difícil de expresar. いつも新しいことに柔軟に柔らかく対応していくということが大切です。 Es soportar y poder aplicar dentro de la flexibilidad. それが新しい革袋です。 Eso significa un odre nuevo. 3つ目の新しい革袋。 El tercer punto sobre el odre nuevo. それはね、粘り強い心です。 Tener un corazón fuerte.粘り強いってなんて言うんでしょうね。粘り、こういう。粘り、あの納豆のあのあれですよ。ネバネバ。あ、辞書があるんです。弾力性みたい。弾力性みたいです。あ、まあフレキシビリダーですね。はいはい。Un corazón flexible. はい。まあちょっと同じような意味になってしまうかもしれませんけれども。Tal vez parece el mismo sentir. どちらかというとね、あのコラソンパシエンシャの方が近いかもしれません。Pero más sentir de un corazón paciente. そう、あの粘り強いっていう言葉、日本語で、ね、粘り強いっていうのはこう我慢して続けていくっていう意味があります。Ese significado en japonés es
Tener un corazón que pueda soportar y se esforzar. そう、粘り強い心というのは根気よくという意味わかりますか？根気よく。日本語で僕ね、今日ね、僕、ディクショナリーを持ってきたんですね。はい。根気よく。皆さん誰かわかります？根気よくとか。根気よく。出てくるかな？はい。エクスプレシブ。エクスパンシブ。 コンスタンシア。根気よく最後までやり尽くすことが粘り強いって意味です。 Tener una constancia hasta lograr hasta el fin es un corazón flexible que puede ser. Esta iglesia asisten muchos hermanos latinos. Y pienso que el trabajo de los Nikkei es algo muy, muy grandioso, muy maravilloso. Como los padres, los abuelos, bisabuelos, cuando llegaron a ese país extranjero, no tenían nada. Fueron por tener una conversación muy buena, lo atrajeron y fueron al país, pero cuando llegaron no tenía nada. Entonces los descendientes se esforzaron. Esa historia ustedes conocen, ¿no? Todos eran pobres. Y tuvieron una gran aflicción, se depararon con ladrones, con mentirosos. Pero el espíritu de los nikkei人の Pero entonces el espíritu de los Nikkei descendientes tenía un corazón constante, perseverante. Cortando los árboles, creando caminos, creando como pastos, construyendo casas, construyendo ciudades. Entonces esforzaron los descendientes en varios países latinos. Entonces, una de las características de los Nikkei es tener un corazón constante. Constante, muy difícil de se romper. Se estica. Pero no se rompe. Aunque caiga, se para. ¿Entienden? Como Pablo dice, Pablo dice, aunque esté muerto, pero vivo. Aunque esté desmayado, pero parado. Un corazón que está constante, fortalecido. Cuando empezamos a hacer cosas nuevas, no quiere decir que de pronto vamos a tener el suceso, el éxito. Vamos a deparar con las dificultades y los problemas. Y momentos que van a durar mucho tiempo para que los frutos puedan ser cosechados. Hay momentos que no vamos a ir bien. Pero ahí vamos a saber si vamos a tener éxito o no. Si desistimos, de pronto ahí nada vamos a lograr. No desistan. No paren. Pensar qué hacer. Orar a Dios y buscar. Estamos en esta situación ahora. Pero de qué manera yo puedo ultrapasar esta circunstancia. De qué manera yo puedo ultrapasar este problema. Dios, guíame. Enséñame.
Cuando buscamos de Dios la respuesta, los caminos van a abrir. Empezar una cosa nueva es muy sencillo. Es fácil decir, yo voy a empezar un nuevo ministerio. Voy a empezar una nueva iglesia, es fácil. Yo voy a ser un misionario, es fácil. Pero algo que te va a preguntar y cobrar es si va a poder lograr hasta el fin. De principio empezó porque es fácil, pero dio la continuidad. 続けることが大変ですけども、それが大切なことなんです。Continuar es difícil, pero eso es importante. NHK の番組でプロフェッショナルという番組があるんですけど、知ってますか？ En canal de NHK hay un programa que se dice profesionales. あまり知らないかもしれませんね。いろんな仕事のプロフェッショナルの人たちの、まあ、あの、まあ、ドラマって、se muestra un programa de actividad de los profesionales. Documentary, みたいな documentario de los profesionales. De その documentary の中で必ずね、プロフェッショナルとは何ですかというね、そういう質問が出るんです。Y hay una pregunta que dice ¿qué es un profesional? そうするとそのプロフェッショナルの人たちがいろんな答えを出すわけですね。Los profesionales le dan muchas respuestas. ね、これ料理のプロフェッショナルの人は料理のことを言うし、y un profesional de la comida, de la cocina.Dice sus palabras de profesional. Danza として profesional とは何でしょう？と質問されたら。Para un danzarino que es algo profesional. この間テレビにも、ね、出て素晴らしかったですね。Muy hermoso salir en la televisión. Profesional とは何ですか？自分にとって profesional とは何ですか？ ¿Qué es un profesional? ね、医療のプロフェッショナルとしてプロフェッショナルとは何ですか？ Un profesional en la medicina, ¿qué es? ね、何でしょうね。はい、介護のプロフェッショナルと何でしょうか。Un profesional de cuidar, de cuidados, ¿qué es? もし私がもしもですね、インタビュー受けたらこう答えます。Si me preguntara qué es un profesional, yo respondería de esa forma. 続けることです。Es continuar. 何があっても続けることです。Independiente de lo que pase, continuar. 諦めないで。No desistir. やめないで。No parar nunca.それでも前に進んでいく。Pero avanzar adelante. 傷ついても、estando herido. 倒れても、estando caído. 死にそうに見えたとしても、aunque parezca estar muriendo. もうダメだと思えるような時でも、momento que parezca que es imposible proseguir. それでも前に向かっていく。Avanzar hacia adelante. それでも前に向かっていく。Aún así avanzar hacia adelante.神様そうしたらね、ちゃんと道作ってくださるんです。Y si es así, Dios va a crear caminos. そうです。昨日由美子さんともお話ししたんですけれども。Ayer yo estábamos hablando con la hermana Yumiko. 大槌に行っても5年ですか？ 5 年ね。で、このクリスマスのイベントも5回やりましたっていうことですね。Y ya 5 años estamos en 大槌町 y ya también hicieron 5 eventos de Navidad. で、その、まあ、5年間続けている中で、なかなかクリスマスのイベントには来るけれども、ジョイフルハウスにはね、なかなか来ないっていうパターンでした。Haciendo como 5 años de fiesta de Navidad, venía personas nuevas.Pero en culto normal era dificultoso venir. でも最近は少しずつこのジョイフルハウスにも気楽に気兼ねなく来る人も増えてますっておっしゃったんですね。Pero me ha enseñado, reportado de que ahora sí están veniendo personas poco a poco. それはね素晴らしいことだなと思いました。Y pensé algo hermoso. 小さいことかもしれませんけども。Tal vez sea una cosa mínima.素晴らしいですね。Pero es muy hermoso. 今まで5年間ミシェル先生たちね、その教会もないクリスチャンもいないようなところに行って伝道してきたわけです。La familia del pastor Michel estaba ahí, está ahí durante 5 años, no tenía iglesia, pero continuaron a evangelizar. なかなか田舎での伝道というのは大変です。 Y es muy dificultoso predicar en una ciudad fuera de la metrópoli. なかなかみんな教会に来てくれないし、なかなかイエス様を信じようとしません。 Las personas no vienen a la iglesia y tampoco no quieren aceptar a Jesús. 周りの町の人、町の周り、町の人たちの、周りの、日本語が変だな。周りの人たちの目が気になるわけです。 Y es que las personas se incomodan mucho con la mirada de las vizinhanzas. 応答がない、レスポンスがない。No es la respuesta sobre ese trabajo. この町とは違います。
Es diferente de esta ciudad. Shonande とは違います. Es diferente de Shonande. Demo, 今まで5年間種をまき続けてきたんですよ。Pero durante 5 años están sembrando. 何の応答がなかったとしても。Aunque no hubiera ni una respuesta. もしかしたらがっかりする気持ちの時もあったかもしれない。Hubo momentos tal vez de decepción. でもそれでも種をまき続けてきたわけです。Pero aún así sembrando la semilla.そして時が来て少しずつ実が見えるようになってくる。Y cuando llegó el tiempo, poco a poco vendo los frutos. 初めから成功するなんてないです。De principio tener éxito es imposible. その自分の理想ってわかりますか？イデアルですか？理想が高ければ高いほど戦いや困難も高いんです。Cuanto más el ideal for más alto y más fuerte, habrá más dificultad y más luchas. そうです。続けることです。Pero es continuar. 粘り強く。Tener esta elasticidad, esta constancia. ぜひ皆さんこの日本語を覚えてくださいね。ラティーノの人たちね、粘り強くです。Aprende esta palabra, 粘り強い。ね、ポキッと折れちゃうんじゃなくて。Que no es que se rompe. 粘り強く。Tener esta elasticidad, flexibilidad. 他の言葉でしぶとくって言ったら、しぶとく。しぶとい。しぶとい。なんて言うんですかね。今日はちょっと辞書を引きます。Tenaz, tenazmente. Ah. Como una cola, ¿no? ¿Cómo? Tenacidad. そうですね. Tenaz. しぶとい. Tenaz. 諦めないということですね。No desistir. Como si fuera algo flexible. 日本の言葉にもこんな言葉ありますね。En japonés también hay ese dicho. 桃栗3年柿8年。桃栗三年柿八年桃栗と果物果物ですね桃と栗は実がなるまでに3年かかります dice ドラスノイルクリキエゼマロンセドモラ3アニョスで柿あパシマムでパシマムですねペレ柿、うん、柿ですか、はい、パシマムね柿は8年かかるんだってペレ柿セドモラ8アニョスでねこの後ねもう一つ言葉があるんですけど日本人の人で知ってる人います何とかは10年とか言うんですけど何だけど知らないあいいですじゃあいいです取り消しますとにかく実ができるまでには時間がかかるんですよ y si para tener fruto se demora mucho tiempo、ね、今日種まいて明日実が出るっていうのはないです no es sembrar hoy y mañana tenemos el fruto、ね、毎日見てもねないです todos los días mirando no vamos a encontrar 実ができるまでには時間がかかるんです。Para tenemos el fruto se demora el tiempo. で、ある人はね、実がならないからといってね、その例えばね、その柿、実がならない、まあ、実がならない、じゃあこの土地が悪いからということで、他のところに移すんですよ。Hay personas que dice que planta la semilla del árbol de caqui y dice que después como no nace se transporta a otro terreno. で、そして待ってるんだけどまたならない。Y espera y todavía no hay fruto. あ、これ土地が悪いわ。Y dice, la tierra está mal. で、他の土地に植えましょう。Y lo transporta a otra tierra. この土地はいい土地だから。Esa tierra es buena. きっといいフルートができるでしょう、フルーツが。Va a producir buenos frutos. あ、できない。Pero no se produce. じゃあ他の土地に行きましょう。Y vamos entonces a otro terreno. そのことやってるクリスチャン多いですね。Hay muchos cristianos que viven así. 私この教会だったら、賜物が用いられるかしら。Uno dice, en esta iglesia mi dones va a ser utilizado. Ah, ya, ¿cómo no quiero que da me ne? Pero esta iglesia está mal. ¿Cómo no quiero que no ga i? Pero otra iglesia está mejor. Ah, ¿cómo no quiero que da tara? Vatas ministerio ga dekimas. En esta iglesia yo puedo adaptar mi ministerio. Ne. Mate nai desu ne, sono hitachi wa ne. Esas personas no pueden esperar. Nintai ga nai desu ne. No hay paciencia. Nebari zuyosa ga nai desu yo. No hay esa tenacidad. Dakara itsu made tattemo kawaru keredomo mi ga naranai desu. Dice, se cambia de lugares pero nunca produce el fruto. Watashi ni hitsuyou nano wa hontou nintai to ieru kamoshiremasen. Lo que es necesario para nosotros puede decir que es paciencia. Hebreos bito no tegami no 10 shou no 36 kara 39 yondemimashou ka. Hebreos capítulo 10 de 36 al 39. Hai. Issho ni yondemimashou.では皆さんで一緒に読んでみましょうか。Vamos leer juntos. はい。
Vocês precisam de perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não me agradarei dele. La parte final está escrito. Lo que es necesario para heredar la promesa. La paciencia. ¿Aquí no es desistir? ¿Aquí no es retroceder? Es paciencia. Y de esta manera va a cumplir. Para poder experimentar las cosas nuevas de Dios para nosotros, debemos ser un nuevo odre. Ser un, tener un, una, un pensamiento más flexible. Que no sea una cabeza dura, que no sea tosco, pero sí un corazón adaptable. Y un corazón flexible. Independiente de lo que pase, poder adaptar a la situación. Yo voy a presentar algo más. Está incluso también de que si fue Dios que habló, yo puedo hacer cualquier cosa. Las personas que dicen, Dios, eso no puede hacer, solamente puede hacer esto. Dios es difícil de guiar a esta persona. Pero tener un corazón flexible. Y dice, Dios, si tú me dices, yo puedo hacer cualquier cosa. Yo voy a hacer lo que me dice para que yo haga. A estas personas Dios muestra un camino nuevo y muestra sus caminos. A las personas que desde el principio no quieren recibir la guía de Dios, Dios no va a guiarlos. Tener un corazón blando. Y tener un corazón tenazmente. Un corazón tenazmente. ¿Qué tipo de corazón tiene? ¿Es un odre antiguo? Un odre nuevo. Vamos a pedir que Dios nos cambie a un odre nuevo. Un corazón que es fácil de aprender. Un corazón que en cualquier cosa quiere aprender y obedecer. Un corazón paciente. Vamos a orar. Amado Dios, queremos alabar su santo nombre. Dios dijo, eis que haré cosas nuevas. Empezó un año nuevo. De corazón te le agradecemos. Y esperamos las cosas nuevas de Dios. Muestre a nosotros sus señales y prodigios. Muestre sus caminos nuevos. Guíanos, Señor, a nuevas fronteras. Que nosotros podemos hacer lo que deseas tú, Señor. Y para eso debemos ser un odre nuevo. Si en este momento nuestro corazón está petrificado, en este momento
Queremos que blandeanos. 固い心ではなくて柔らかい新しい心を与えてください. No queremos un corazón petrificado y sí un corazón blando, un corazón que obedece. いつもへりくだって学ぶ姿勢を持つことができますように. Con mucha humildad y un corazón fácil de aprender. どんな状況にも対応することができますように. Y cualquier circunstancia que podamos soportar y aplicar esto. そしてどんなことがあったとしても最後までやり続けることができますように. Independiente pase lo que pase, que podemos llegar hasta el fin con perseverancia. また一人一人の心を新しくしてください. Renova, Señor, cada corazón aquí. 新しい皮袋の心を与えてください. Dá-nos un corazón como un odre nuevo. イエス様のお名前によってお祈りいたします. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. 感謝します. 主 イエス キリストの恵み、 que la gracia del Señor Jesucristo, 父なる神のご愛, el amor de Dios, 聖霊の親しき交わり, y la comunión del Espíritu Santo, この改修とともに, 常しえまでもあらんこと, sean con todos vosotros eternamente. Amén. Amén. 主に拍手を下げましょう. Aleluya. 主を感謝します. 主の皆が今主に焦がれますように. じゃあ、お隣の人とね、ハイタッチをして、祝福がありますようにってハイタッチしましょう。 God bless you, God bless you, ベニシオ。感謝します。はい、感謝します。